Bueno, amigos bikers, una nueva aventura, una ruta más. Vengo desde San José del Guaviare con mi hermana. Alce la mano. Yeah. Para que la sigan en redes sociales. Mi hermosa hermanita. Venimos de San José del Guaviare rumbo a Caullaro. Hicimos parada en Granada, hicimos parada en Puerto López, ¿cierto? Y me encontré una gran y pequeña sorpresa, ¿cierto? Que la avenida de por acá por Puerto López hacia Caullaro, hay que pagar planchón para pasar el río. Y no sabía. Entonces, los amigos bikers, moteros y compañeros que tienen carros, que vayan a tomar la vía aquí por Puerto López a salir a Caullaro, recomendación, pues tienen que pagar aquí aproximadamente entre 6.000 y 10.000 pesos para pasar la moto, independientemente del vehículo que sea, tienen que pagar. Ahí tengo la moto, tengo el equipaje, ahí está mi hermana, la que está ahí al lado de la moto. Y aquí está el río, un río esplendoroso. Y allá al fondo miramos la plancha de ya viene para acá y nos van a recoger para pasar hasta el otro lado. Caullaro es uno de los municipios más estratégicamente ubicados del Meta, debido a su posición sobre el río Meta, que automáticamente le pone en contacto con el Orinoco. Caullaro hace parte de los Llanos Orientales y se ubica al noroeste de Villavicencio, a 126 kilómetros de esta. El tiempo aproximado pasando el río en el ferry son de 20 minutos. Posteriormente, pasado el río, lo que nos separa con el casco urbano de Caullaro son 15 kilómetros aproximados. Amigos, ruta Puerto López-Caullaro. Hay que pagar la pasada por el río al planchón. ¿Cuánto pagamos, Bessy? 6.000. Acá el transporte de aquí hacia Caullaro. Pagamos 6.000 pesos. El carro paga un poquito más por lo grande, pero moto, cualquier tipo de moto, 6.000 pesos la pasada, 6.000 pesos. Ruta Puerto López Caullaro, entonces para que tengan presente los que próximamente van a viajar de Puerto López a Caullaro, tener presente que hay que pagar el río. Yo principalmente no sabía que había que pagar esto, una nueva experiencia, entonces les comparto a ustedes para que los que vayan a viajar próximamente a Caullaro. El municipio viene consolidándose a partir del sector primario mediante la actividad agropecuaria. La producción se lleva a los mercados de Villavicencio, Villanueva y Bogotá. Estas son las recomendaciones al utilizar el ferry, que es la plataforma que pasa el río. Entonces, para tener presente, ya en ese momento nos encontramos en ruta. Estamos saliendo, pasando el río. Caullaro posee unos paisajes fabulosos. Además de esto, puedes subirte en botes o canoas y recorrer el río Meta. Este río es uno de los escenarios más importantes del municipio para el turismo. También puedes ir de pesca y asistir a las diversas festividades que Caullaro tiene dispuestas para ti. La situación geográfica, con cuatro vías de acceso a la cabecera municipal y sus paisajes, son dos de los principales factores que favorecen este aspecto. Los recursos paisajísticos, la pesca y la navegación por el río Meta son escenarios naturales disponibles para atender al turista. En Caullaro hay cajeros automáticos, tenemos Banco Agrario,
Banco de Bogotá. Banco de Bogotá. Es un pueblo que tiene relativamente todo. Este hotel brinda comodidad y confort a muy buenos precios. La estructura del soporte económico está a cargo de la agricultura tradicional y tecnificada con cultivos de arroz, soya, algodón, maíz, plátano, yuca, palma africana y frutales. Lleva tu paladar de viaje. Gracias a la pesca, cerca del río existen varios restaurantes y zonas donde el pescado es fresco y muy sabroso. El municipio de Caullaro ya existía en el año de 1700 como un puesto misionero de los jesuitas. A la expulsión de estos por Carlos III, entró en decadencia, siendo reconstruido nuevamente en la época del Estado Soberano de Cundinamarca. El municipio figura como último puerto fluvial del río Meta. Caullaro es un pueblo llanero del Meta, aferrado a sus costumbres y tradiciones, lo cual lo hace único. Su folclore es la música llanera, típica de la región Orinoca, como asimismo la carne de la llanera. Las personas de ese municipio son muy amables y atienden al turista como en casa. El caullarense se caracteriza por ser una persona trabajadora, humilde y como buen llanero fija y aferrado a Dios. Si el video te gustó, no olvides darle un super like y suscribirte a mi canal. Deja tu comentario, ¿qué otro lugar turístico me recomiendas para ir?